tenemos aquí en el ¡Bravo! Living. Bienvenido, Facundo Arana. Muchas gracias. ¡Bravo! Qué disparate, se me tomó todo el mate, le comió todo el arroz con leche acá. No, todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. Te digo, dejate una algo. Cosa, no me gusta que tengas coronita. Pero quiero, bueno, claro. No, está bien, quiero que lo sepa. Para, alguien tiene que tener coronita. Alguien lo tiene que tener, alguien la tiene que llevar, no te tocó, digo hoy. Pero es injusto, viene de visitante, no visita. Y además tiene coronita. Todo lo que nosotros no podemos, él puede. Bueno, el que puede, pero puede. Ya casi no es de visitante, amigos, es locatario. Arroz con leche. De cabeza. Pero ¿sabes cuánto cotiza a esta hora? Arroz con leche. Bueno, estaban todos ustedes acá, pues sentados, y pasé y veo el arroz con leche, la vino a Cata. Pasó, vio luz, entró. Lo pasaron increíble que hacía 6 días que no venía ella. Estuvo enferma. Y justo, pácate, se reintegra hoy. Casualidad. Son casualidades de la vida. Qué tremendo. Bueno, Facundo. Colorado, ¿no? Bueno, bienvenido nuevamente a Montevideo. Contanos esta obra, que es el unipersonal que estás presentando. Bueno, estoy muy contento porque el apellido del público no es algo que podamos decir demasiado seguido y me viene pasando seguido, gracias a Dios. Nos pasó con los 39 escalones y yo ya había venido con En el Aire y me pasó que me pidieron En el Aire y para mí, siendo un unipersonal, es un honor muy grande, es un calorcito que sentís muy, muy grande, ¿viste? Claro. Aparte es una obra que hace más de 10 años que la haces. Sí, sí, empecé en el 2012. Pero bueno, siempre es tan lindo el cuento, es tan linda la historia que se cuenta ahí en el aire, que volver a hacerla siempre es lindo. Siempre son buenas noticias para mí. ¿Y a vos qué te genera esta obra? Es algo particular para vos. Es una obra que te cuesta despegarte, ¿no? No me quiero despegar nunca. Mira, se acaba de ir hace pocos días Pepe Soriano, que tenía el Loro Calabrés y lo acompañó durante toda su vida el Loro Calabrés. Bueno, me pasa un poco con En el Aire, que no, espero no dejar de hacerla nunca. Ahora, ¿qué tiene una obra que durante 10 años sigue siendo atemporal? O sea, que... Bueno, es muy vigente la obra. La obra es muy vigente. ¿Viste los teatros que ustedes tienen acá en el Uruguay, en el litoral? Bueno, están los teatros más lindos de la región. Entonces, cuando vos haces la obra en uno de estos teatros, por ejemplo, es tan actual. Y a cada uno de los teatros que son longevos, en algún momento vino una autoridad y dijo, esto hay que tirarlo abajo y hay que hacer un shopping, una playa de estacionamiento, alguna claro. cosa. Y se dice con liviandad, dos o tres se paran y dicen, no, 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 usted está equivocado, mirá, acá esto no puede ocurrir porque esto es... Y cuentan todo lo que cuenta la obra. Pero en realidad, cuando ocurre eso, es algo muy tremendo lo que está pasando. Esta obra cuenta con la magia del teatro y la magia de la radio toda una historia que tiene que ver con eso. Y es tan actual, tan maravilloso poder contarla. Y tan impresionante lo que pasa con el público cuando termina la función, que yo la verdad que la disfruto mucho, mucho. Es un desafío enorme porque el unipersonal, vos lo sabés, sí. necesitas de mucha... Este unipersonal necesita de mucha experiencia. Yo necesité transitar muchos años de carrera para poder calzarme al hombro estos personajes. Claro, y aparte te vemos con el saxo también, hay un poco de música. Sí, el mismo saxo con el que yo tocaba en el subte. Y eso es un guiño muy personal, muy íntimo, en el tiempo, hacia mí mismo cuando era chico. Yo algún día les conté que cuando era joven y estaba con mi saxo, y cuando tenemos 20 años, son muchos que tenemos la vocación definida, pero no es una vocación sencilla de abordar, porque el alma sonríe, pero cuando el alma sonríe es también como un caballo desbocado, ¿viste? Y cuando tenés 20 años es como demasiado, es un montón. En ese momento, que era mi vida una página en blanco hacia adelante, estaba aferrado a mi saxo preguntándome si sería posible que alguna vez ocurriera que con la música, que con el teatro. Entonces hoy, plantado con 51, con mucho de mi vida resuelto, tengo mi familia, tengo mi chico, tanto soñaba, tengo mi compa, y entonces estoy con ese mismo saxo con el que estaba aferrado en aquel momento, hoy disfrutando mucho de la vida. Facundo, tengo salud, tengo esta obra. ¿Te pasa cada vez que agarrás el saxo en cada una de las obras, ir atrás en el tiempo, ir 30 años atrás en el tiempo y recordar ese momento? ¿Te sigue sucediendo? Soy muy memorioso, y cuando el actor está a punto de salir a escena y él ya está centrado en calor, y el público está sentado ya en la platea y vos estás atrás de patas, es una sensación muy particular, es una sensación muy bella. Es, para el actor, es haber logrado todo lo que soñaste en tu vida, ¿sabes?
y estar agarrado con el saxo ahí y decir, bueno, viejo compa, el saxo ya tiene marcas de vida, ¿viste? Claro. Y decir, mirá dónde estamos, mirá dónde nos trajo la vida juntos, seguimos juntos acá y vamos, ¿sabes? En mi casa tengo un plato caliente de comida con mi compa esperándome, con mis hijos esperándome, digo, y todo esto en la carrera que yo soñé, con ni siquiera la soñé, con la vida que yo soñé, pero cuando soñaba esta parte de la vida, soñaba pensando, ¿viste cuando soñás exagerando un montón? Bueno, salió la exageración. Soñás con el ideal, muchas veces. Pero es que había soñado, le había apuntado al sol y me pasé. Claro. A veces es lindo mirar atrás para saber dónde estás. Pero, ¿qué te parece? Además, es el momento de disfrutar, porque mirá que no somos necios y en casa conocemos lo que está pasando en el mundo. ¿Viste? Hoy lo tenés todo en el teléfono, está a un toque de distancia y no está bueno escaparse a lo que pasa en el mundo, pero sí, teniendo en cuenta el mundo difícil en el que vivimos hoy, le das otro valor a lo que tenés. Sí, pero también poder disfrutar de lo que vamos haciendo, claro, y de cada día, porque cada día es un día menos y un día más, ¿viste? Entonces, trato intensamente de disfrutar. Tenemos salud, mis chicos tienen salud, María tiene salud, yo tengo salud, claro, estamos juntos, ¿viste? Entonces, es ahora el momento de disfrutar. Después los chicos se van. Sí, claro. Facundo, ¿qué tanto ayuda que el que escribió el texto sea también el director de la obra? ¿Qué tanto ayuda al actor? Un montón. Un montón, además. En una, no sé si Manuel tiene, bueno, ahora está haciendo Los Mosqueteros allá en Buenos Aires, pero no sé si tiene una obra con la misma persona, el mismo actor en escena. Es una obra muy longeva ya para un director haber hecho y autor haber escrito una obra, haberla dirigido y que en 10 años haber visto cómo, viste, la vas afinando, vas afinando todo el tiempo y vas buscando el ideal de lo que vos le podés dar como actor a cada segundo de tu interpretación. Claro. En 10 años tuviste mucho tiempo de buscar y naturalmente vas refinando el trabajo hasta que llega al ideal de lo que vos como artista le podés dar a ese material. Para Manuel es muy divertido venir de vez en cuando a ir afinando, ¿viste? Que como actor, ¿cómo es la responsabilidad para vos como actor de estar solo arriba del escenario, llevando todo ese rato, toda esa subida y bajada de emociones? Es una belleza una vez que estás preparado y una vez que pudiste recorrer todo ese material. Imagínate que cuando estás arriba del escenario con Maxi de la Cruz, tenés un contrapunto en el que vos te apoyás y te vas a dormir la siesta. Claro. Te vas a escuchar a la gente reír y a carcajadas y aplaudir de pie. Guille Valdés, bueno, Freddy Villarreal, con quienes estuve. Acá estás vos solo, pero cuando tenés un texto como el que yo tengo con En el Aire, el texto vendría a ser como tu Maxi de la Cruz arriba del escenario. ¿Entendés? Claro. Te sostiene, sí, sí. Claro. ¿Viste? Claro, cuando estás solo no tenés en quién apoyarte. Bueno, a menos que tengas un texto magistral como es este, una historia que contar. Cuando vos tenés la historia y sabés lo que vas a contar, es como cuando te jugás el truco y mirás así y vos tenés las cartas. O sea, no hay forma. Ni no sabiendo jugar, vos ya tenés las cartas. Entonces, estás a ganador. Sí, estás tratando de ver quién canta más, pero las cartas las tengo, es la obra. Entonces, ¿y cómo es tu personaje? ¿Cómo es Marcos? Marcos es un personaje, es un locutor de radio, toca el saxo, y recorre el país a veces, es un tipo muy, muy carismático, muy amoroso con la gente lo quiere mucho. Lo que pasa es que esa noche que llega a este pueblo a contar, a hacer su programa desde el escenario de este teatro, cuando llega el público lo está viendo y cuando viene el corte, nos damos cuenta que Marcos tiene un lado B. Marcos, además de ser la persona que está frente al micrófono, frente a la gente, Marcos tiene un lado B. Marcos es quien es con sus hijos, es quien es con su exmujer, y el público que lo quiere tanto de golpe dice, pero a este yo no lo conocía, no sé si esto me gusta tanto. Claro. Lo que nos sirve de mostrar a este tipo imperfecto es que después lo que está en juego es una cosa muy heroica y muy mancomunada con todo el público y pasa algo muy bello de la mano de alguien imperfecto. Y entonces nos damos cuenta que a veces las cosas más lindas que pasan en el mundo pasan de la mano de seres humanos que somos todos imperfectos. Y esta obra lo pone de manifiesto. ¿Te pone de que todos tenemos un lado B? Es que lo tenemos. Sí, todos tenemos un lado B. Todos nos enojamos, todos tenemos discusiones, todos levantamos la voz, todos tenemos inseguridades. La obra, lo que te va mostrando, cuando viene ese espacio publicitario,
el público se da cuenta que, ah, pero este es como yo. Claro. Este es como yo. Ah, este, pero, ¿viste? Estaban adorando a un tipo que de golpe tiene un rasgo que decís, wow, pero yo estoy riéndome de qué, ¿no? Y se están riendo de eso mismo. Mientras se está contando una historia que yo la defino como la obra de teatro más linda que yo vi en mi vida, por el texto que es, independientemente de quién lo cuenta. Yo soy el tipo que tiene la fortuna de estar arriba del escenario. Claro. ¿Viste, Coca? Coca, no sé si, no sabemos si tiene el lado B. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Estoy escuchando. Sí, no, porque muchas veces la gente... No, pero la gente reclama y dice, ah, pero, por ejemplo, este no es igual al de la tele. ¿No? Muchas veces no dicen, ah, pero no. Sí, porque te vino un simpático de repente de cámara y justo te agarraron un día que estabas haciendo un trámite, sí, tuviste una historia. A Cuca le pasa todo igual. El tiempo. No, claro. Te sonroja en cámara y la ves en el súper y te la... No me refiero tanto a ese, no me refiero tanto. Y tampoco lo llamaría lado B, porque es el lado A también de uno mismo. Lo que pasa es que son cosas que las guardás para tu intimidad. Muchas veces equivocado, porque a veces en la intimidad, que es donde vos debieras ser más cuidadoso, es donde te pones menos cuidadoso. Y eso es algo que, bueno, que cada uno tiene que trabajar. Claro. ¿Viste? Tal cual. Recién hablabas de la obra con Maxi, bueno, está debutando en el Bailando, llegaste a ver algo de él. Ustedes pudieron ver lo que pasó. O sea, no, revolucionó la tele. Tremendo. Bueno, igual no sé a quién le extraña. O sea, si alguien le dice, che, me extraña lo que pasó con Maxi, o sea, claro, nadie está... A nosotros no, pero bueno, es como ver cómo... Nadie está sorprendido. Lo que pasa es que Maxi, en Argentina, no tiene esa popularidad masiva que sí tiene acá. Si bien es popular, no tiene la popularidad masiva que sí tiene acá. Y ahora yo... Sabíamos todos que en el momento mismo en que pusiera, en que lo ponchara la cámara y estuviera en el programa masivo, enseguida es que no hizo más que ser él mismo, claro. ¿Viste? Barbie fue, dijo lo que es, él se mostró como es y mostró lo que él tiene, que es talento absoluto, ahí lo estamos viendo. ¿Qué más? ¿Qué hay para decir de Maxi más que lo que todos conocen? Claro. ¿Y cómo fue esa convivencia con él debajo de la máscara? ¿Quién es la máscara 2? Extraordinario, porque se dio cuenta él con ustedes. O sea, claro. Era muy lindo poder ver que él estaba, pero ¿quién es? Y miraba. Viste, vos tenés un lugarcito mínimo por donde vos mirás hacia afuera. Claro. Yo veía que él miraba, él hace un muy lindo trabajo porque... Maxi se preocupa mucho por no saber quién está del otro lado. Mirá qué momento ese. Para jugar con todo. Ah, sí, sí, se volvió loco. Yo además sentía que había triunfado al ver su cara de sorpresa, mi trabajo había estado bien hecho también. Claro. Él ni siquiera que vaya sospechando quién sos, él juega con el público, pero trata de abstraerse para poder jugar de verdad. Claro, es la forma, la forma que salga bien es eso, jugarlo bien. Igual les reconozco una cosa muy linda que pasa acá en el Uruguay, incluso los programas de la competencia les respetan la identidad de la persona que está. Claro, claro. Hay un código que no se rompe. Pero es muy lindo porque ves que todo el mundo juega y el programa así es posible. Claro. Claro. Es muy fácil, si no, develar antes quién está debajo de la máscara, ¿viste? Más allá de que todo el mundo cuida esa, esa identidad. Mirá que teníamos reservada. Todos dudas, porque al ser tan chiquitos y que, viste, que te conoces todos y demás, decíamos, ¿cómo se hará irse? Pudo. Yo en la primera canción que hice, estaba seguro que no me iban a sacar, no había forma. No había forma, además, me había preocupado por estar bien escondido. Tenía miedo por las pistas. Claro. Si en una pista decía escala y... Claro. Viste, es actor y escala, ya se achica bastante. Lo que pasa es que las pistas despistaban realmente. Bueno, eso es bárbaro. Tenía miedo de las pistas, pero todo, la verdad es que toda la producción fue redondita. Tremendo. Estuvo todo realmente buenísimo. La semana pasada estuvo Natalie Pérez, que también estuvo en la ¿Quién es la Máscara 3? Y hablaba de algo el tema de la comunicación sin palabras, de cómo ella quería transmitir cosas y que le fue muy difícil no hablar. Claro. ¿Sabés qué me pasó? Me ponen la máscara. Me habían avisado, mirá, nadie sabe que está del otro lado. Yo tenía el buzo de no me hables, viste, y ya veía que la cosa se toma muy en serio. Entonces estaba absolutamente libre de como quiera. ¿Sabés que caminaba? Y caminaba todo el tiempo divirtiéndome. Estaba debajo del camello. Yo estaba con una sonrisa inmensa. Y cuando estaba, bueno, cuando estaba ahí con Maxi del otro lado, me movía y estaba muy contento. Todo mi cuerpo estaba contento de sentirse...
no observado. Entonces dije, mirá vos, tengo, pero hoy me tengo 51 años y me siento que estoy muy... La impunidad y el anonimato. Pero es impresionante lo que nos condiciona la mirada ajena. Uh-huh. Es impresionante cuando mi cuerpo supo que no lo estaban mirando, pero parecía un cachorro, estaba así, no paraba de moverme. Y dije, pero ¿por qué cuando me saco la máscara no soy así? Bueno, me encantó. Ya nos convertimos ahí en niños, ¿no? Claro. Nuevamente, ¿no? Sí. De todas las canciones que hiciste, ¿cuál disfrutaste más? De las dos que hice, hicimos una versión, un cover así como tirado al medio de Puedes dejarte el sombrero puesto, la de Joe Cocker. Me divertí como loco. Tremendo. Imagínate, y además disfrazado de camello. Ahí está. Olvidate. Ahí está. Sí. Lo que me divertí. Además, tenés la posibilidad para esta canción. Y sí, la voz de esta, ¿viste? Claro. Tuve la sensación de que nos divertíamos todos, ¿viste? Sí. Yo podía ver que estábamos todos jugando, lindo. Es que este programa resultó mágico para todos nosotros que no conocíamos nada y que... Una la verdad fue toda una sorpresa. Una locura. Y sabés lo que hablábamos de que unió mucho a la familia para ver un programa de televisión, que no se daba desde hace mucho tiempo, de que niños con sus padres, con sus tíos, con quien sea, o sea, se unían de diferentes generaciones mirando un programa de televisión. Andás a ver si los creadores de estos formatos saben cuando, o sea, aspiran a que eso se haga 4 temporadas en un lugar, 3 temporadas en un lugar, ¿viste? Pero bueno, otra vez, con el conductor que tenés ahí, ¿viste? Llevándolo y la producción es una cosa que parecía de Hollywood, ¿viste? O sea, yo veía todo lo que hay puesto. Sí. Además, el armado de cada disfraz es una maravilla. Es una locura. Las coreografías, los bailarines, todo lo que se ve ahí, tiene tanto trabajo de producción y es algo que no se detiene nunca, ¿viste? Entonces... Yo realmente lo dije. Y que vos de repente, de adentro de la máscara, capaz que te perdías un montón de cosas. Después cuando lo vi salir decías, mirá lo que era eso. No, no se puede creer. Claro, porque vos estás ahí, ¿no? Sí, te estás perdiendo todo el resto. Más allá de que sí, obviamente hay cosas que las disfrutás, pero hay otras que te las perdés. Pero cómo manejan el secreto, ¿viste? Ah, o sea, cuando algo se toma en serio y se hace bien, es una entrar en ese engranaje que además ya está funcionando, es una belleza. Ahora, nosotros acá en acá tenemos una investigadora que descubre un olfato. Se sacó. De una. Nosotros la tenemos escondida. La largamos. Cata. Y dice, bla, 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 bla. Te saca 4 o 5 máscaras de una. Dijiste, pero ¿por qué? Pero pará, si esta todavía ni se presentó. No importa, ya sé quién es. Muy observadora. Pero impresionante, ¿eh? No, es tremendo. Es tremendo. Para mí estaba cantado el tono de voz. Vos decís que disimulaste mucho en la primera canción, pero... Para mí fue como clarísimo. Claro. ¿Te das cuenta? Yo te admiro mucho, Facundo. Mi Cata. Es tremendo. Nos traemos de otra vida con Cata. ¿Cómo sigue el resto de tu año? Bueno, esto de En el Aire, como te dije, el apellido del público es algo que te anima un montón. Voy a estar los jueves de octubre y noviembre en Paseo de la Plaza, allá en Buenos Aires, y en verano me lo llevo a Mar del Plata, que es otra de esas cosas que decís, no me lo hubiera podido dibujar mejor. Me voy a hacer temporada, mirá, durante el día me voy a surfear con mis hijos y con María, que nos encanta, flotamos todos juntos ahí en el agua, y cuando llega la hora de mucho marido en casa o mucho papá en casa, yo me voy a trabajar. Claro. Es la ecuación perfecta. Claro. Olvídate, hay mucho marido en casa, papá se va a hacer teatro... Y después, en el verano, voy a estar haciendo En el Aire y armamos un proyecto musical junto con Oscar Kramer, que es alguien a quien yo admiro, pero lo admiraba cuando yo tenía 17, con el saxo, tocaba arriba de, buscaba las notas y el sonido de Oscar Kramer. Era mi héroe, ¿viste? Era el punto que yo seguía, el sol a seguir, ¿viste? El faro. Y hoy voy a tocar con él. ¿Sabes? Entonces, vamos a tener un espectáculo musical que vamos a hacer ahí también en Mar del Plata. Entonces, mirá, trato de no hacer mucho ruido para que nadie se dé cuenta que soy el tipo más feliz del mundo, porque me pasan esas cosas. ¿Viste? Pará, ¿y volviste a la ficción? Estoy haciendo unos capítulos de Buenos Chicos allá en Polka.
que es un poco una vuelta a la televisión. Mi vuelta a la televisión es como cuando vengo acá y me saludo con los cámaras, con sonido, con los chicos de maquillaje, con los productores. Claro. Es lindo volver y encontrarte con gente que te conoces hace más años de vida que los conozco que no los conocía. Claro. ¿Entendés? Y somos los mismos y seguimos dando vueltas, entonces hay muchas caras nuevas, pero ya somos, viste, los que vamos quedando y poder llegar, encontrarte, viste, preguntarte y cómo está fulano y mengano y saber que son los chicos, claro, que los viste nacer y que hoy son ya gente de 25 años, viste. No tiene precio. Bueno. Tal cual. En el aire, entonces, es el viernes 29 de septiembre. Viernes 29 de septiembre. En el metro. La semana en el metro. Sí, miren, los voy a esperar a todos. Las entradas están en Red Tickets, como siempre. Nosotros laburamos mucho con Red Ticket. Y estoy realmente muy feliz. No tengo más que agradecer porque el apellido del público es algo que yo no estoy acostumbrado a escuchar. Entonces, bueno, volver con En el aire es precioso. Feliz. Y voy a volver en abril. Con En el aire, perdón. Y voy a volver en abril a hacer una gira todo Uruguay completo. Y me dijo Diego Sorondo, vamos a ver si rompemos el récord que tiene Maxi de la Cruz. ¡Upa! Sí, sí. Bueno, nada. Bueno, ¿te lo dijo? Te la tiro. Te lo pongo así, te lo tiro acá arriba de la mesa. ¿Te lo dijo? Olvídate. Me lo dijo Diego. Me lo dijo Diego y Maxi estaba presente y Maxi hizo esto. ¡Oh! Te picó ahí. El año que viene te va a decir el récord que tiene Coco. Ojo. Claro. Ojo, hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo. Yo recién cuando lo dije, yo no voy a decir nada, pero acá en la mesa alguien hizo. Tremendo, Paco. Te despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Pausa. Muchas gracias. Dale.